probabilidad de un suceso es un número que cuantifica en términos relativos las opciones posibles de verificación de ese suceso. En este caso se expresa de la siguiente forma. Probabilidad de A es igual a NA sobre NS. NA son los números de casos favorables de que se realice un suceso y NS el número de casos posibles. S es el espacio muestral, el que se expresa de la siguiente forma. Serían los resultados posibles de que este suceso ocurra. Aquí vamos a poner un ejemplo. Se tira un dado y que caiga una de sus seis caras. Tenemos que hallar tres sucesos, que caiga par, que sea mayor a 4 y que sea menor a 3. Vamos a realizarlo de la siguiente manera. En este caso, empezaremos a hallar el espacio muestral. Si nos fijamos bien, nos dice que en el ejemplo que tiene que ser tirar un dado y que caiga una de sus seis caras. O sea, que solo tenemos seis posibilidades de que caiga una de sus caras. Entonces, serían 6. Vamos a empezar entonces a basarnos en cada suceso. Aquí nos piden el espacio muestral del suceso A. En este caso, si nos damos cuenta, nos piden que caiga par. Solamente en este espacio tenemos 3 números que son pares, el 2, el 4 y el 6. Ahora procedemos al suceso B, que sea mayor a 4. Que sea mayor a 4 solo tenemos dos números, el 5 y el 6. Y por último, nos piden uno que sea menor a 3, los que sean menor a 3. En este caso sería el 1 y el 2, porque el 3 no se toma en cuenta. Bueno, ahora llegaremos al paso de hallar la probabilidad de cada uno. Para esto, ya teniendo NA, NB y NC, pues procederemos a hacerlo. Probabilidad de A es igual a NA sobre NS. Es igual a 3 sobre 6. ¿3 por qué? Porque son 3 probabilidades de que caiga A. Nos da 0.5. En este caso, lo vamos a multiplicar por 100. Ya que las probabilidades no las piden en por ciento. Continuaremos con los siguientes sucesos. El B, tenemos aquí dos posibilidades sobre las 6 es igual. Nos da 0 punto perdido por 100 es igual 33.33%. Y por último, la probabilidad de C. Igualmente tenemos dos probabilidades, o sea, que nos vendríamos obteniendo el mismo resultado.
Bueno, hasta aquí este paso. Bueno, ya he obtenido la probabilidad a favor, vamos a proceder a hallar la probabilidad en contra. Para hallar la probabilidad en contra se usan las siguientes fórmulas. Probabilidad en contra es igual a 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad a favor y la probabilidad en contra, cuando se suman, siempre debe dar 1. En este caso vamos a hallar entonces la probabilidad en contra de NA. Es igual a 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad de A nos viene diciendo que es 3 sobre 6. Nos da un medio, pero que solamente no lo podemos dejar así, tenemos que hallar igual el porcentaje. Sería igual a 0.5 por 100, es igual a 50%. Si nos damos cuenta, cuando hallamos la probabilidad de A y vemos la probabilidad la probabilidad en contra de A y la probabilidad a favor de A, nos damos cuenta que ambos nos dan 50%. Si lo sumamos, nos damos cuenta que es 1 o 100%. Continuaremos a hacer los restantes. Por último, la probabilidad en contra de C. Que tenemos el mismo resultado que en el anterior. Bueno, hasta aquí hemos podido hallar la probabilidad a favor y la probabilidad en contra de tirar un dado y que caiga una de sus caras en cada suceso. Aquí podemos entender que siempre cuando hallamos la probabilidad a favor y en contra, como expliqué anteriormente, siempre tiene que dar 1. O sea, ese tiene que ser tu resultado, eso te va a indicar si tu ejercicio está bien o está mal. Ahora hablaremos sobre las probabilidades de sucesos excluyentes. Esos son sucesos que son independientes, donde no existe un elemento en otro suceso. Aquí tenemos esta fórmula que nos dice que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más B. Para aclarar bien, se puede hacer con el ejemplo en el que dice: se tiene una urna con 5 bolas azules, 4 bolas rojas, 3 bolas verdes y 6 bolas negras. Primero lo que tenemos que hacer es sacar nuestro espacio muestral, que es S, como lo habíamos visto en la clase pasada. Dice 5 bolas azules. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 azules. 4 bolas rojas. 1, 2, 3, 4 y 3 bolas verdes.
1, 2, 3 y 6 bolas negras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tu total del espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es igual a 18. Ok. El siguiente es hallar la probabilidad de que una persona saque. Vamos a sacar primero la probabilidad de una bola azul. Primero aquí veremos que la que saque una probabilidad azul. ¿Cuántas probabilidades hay que saque una bola azul? Es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en esta su NA es igual a 5. En la B, que saque una bola roja, son 1, 2, 3, 4. Una bola verde, 1, 2, 3. Y una bola negra, pues como vemos son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Después de sacar esto, podemos hacer la forma de la probabilidad. Tenemos la probabilidad de cada uno. Primero sacamos la probabilidad de A, que es igual, como vimos en la fórmula anterior, NA entre NS, que es el total de los elementos, sería 5 entre 18, da 0.2778, y luego se saca el porcentaje, que es 27.78%, porque la probabilidad se ve con porcentaje. Lo siguiente, la B, que sería igual a B, perdón. Lo mismo, que sería 3 entre 18, que viene siendo 0.1667, que es igual al 16.67%, y la última, que es 6 entre 18.3334. Es igual a 33.34%. Ok. De ahí venimos a pasar a estas probabilidades que nos piden, que es la A o B. Aquí podemos utilizar en esta fórmula que viene siendo aquí, que es la unión, que vamos a hacer una suma, A más B. En esta parte vamos a hacer la suma de 5, ¿dónde está? De esta parte 5, 18, que es la A, más la suma de 4, 18, y eso nos da 1,5, que es igual a 0.5 cuando lo divides, y nos da un 50%. Okay. En la parte B o C viene siendo lo mismo, se suma esto más esto. 4, 18, más 3, 18, que es igual a 7, 18 avos, da un total de 0.3889, que es igual a 38.89%.
En esta lo mismo, solo que vamos sumando los 3, 5, 18, 4, 18 avos. Es igual a 2 tercios, que es igual a 0.6667, que es igual a 66.67%. Y la parte de B, C, B, C y D. 50%, 38.89%, 66.67%, 72.23%. Ok, ahora nos damos cuenta con este resultado que aquí te está diciendo que la probabilidad de que una persona saque o una bola azul o una bola roja es del 50%. Aquí la probabilidad de que una persona saque una bola roja o una bola verde es del 38.89%. Aquí es o una bola azul, una bola roja o una bola verde, es el 66.67%. Y aquí es una bola roja, una bola verde o una bola negra, el 72.23%. Se va aumentando porque aquí se aumentan las probabilidades o los colores que te piden que puedas sacar. Entonces, en esta parte es las probabilidades de sucesos excluyentes. A continuación, vamos a ver las probabilidades de sucesos no excluyentes. Bueno, ahora hablaremos sobre las probabilidades de sucesos no excluyentes. A diferencia del otro tema de los sucesos excluyentes, aquí pueden existir dos o más elementos iguales. Por ejemplo, le dice, se tiran dos dados consecutivamente. Hay la probabilidad de que sus caras sean A, que su suma sea mayor a 10, B, que la suma sea divisible de 4 y que sea entera. C, que ambas caras sean iguales. Primero, tenemos que sacar siempre el espacio muestral. Vamos a sacar los dos dados, todas las posibilidades que puede sacar los dos dados, que son 37 en total. De ahí, vamos a sacar de cada una. La probabilidad de A nos dice que su suma sea mayor a 10. Vamos a buscar los números que sumando entre sí sea mayor a 10. En esto puede ser aquí 5, 6, que da 11, 6, 5 y 6, 6. ¿Ok? Son tres números que le podemos poner. Son 5, 6, 6, 5 y 6, 6. Su total son de 3. Muy bien. En esta, que la suma sea divisible de 4 y que sea entera. O sea, que sumándolo se pueda dividir en 4 y que nos dé un número entero. Aquí puede ser el 1, 3, el 1, 3, el 2, 2, el 2, 6, el 3, 1. El 5, el 4, 4, el 5, 3, 6, 2 y el 6, 6. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 probabilidades. Lo ponemos aquí para que luego lo podamos tener en cuenta. 1, 3, 2, 2, 2, 6, 3, 1, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2 y 6, 6.
es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. La NB es igual a 9. Y aquí te está diciendo que ambas caras sean iguales. Pues aquí son 6. El 1, 1. El 2, 2. El 3, 3. El 4, 4. El 5, 5. Y el 6, 6. Lo ponemos igual acá. La probabilidad A son 3, la probabilidad B son 9, la probabilidad C son 6. Ahora veremos las probabilidades con la fórmula que ya la habíamos visto, que es entre N S. La PA, que es probabilidad de A, es 3 entre total, que es 36. La B es 9 entre 36. Y la C es 6 entre 36. Danos un resultado: 0.0834, que es igual a 8.34%. Luego 9.36, 0.25, que es igual a 25%, y 6.76.1667, que es igual a 16.67%. Ok, de ahí venimos en esta parte que nos piden las intersecciones de la probabilidad de A, intersección de B. Aquí debemos de tomar en cuenta estos datos, este y este. Nos dice, aquí nos está refiriendo ¿cuántos valores son iguales en la probabilidad A y en la probabilidad B? Aquí podemos ver, C5-6 tiene acá, no, C5 tampoco, C6 sí lo tiene, C6 y C6. Entonces, solo tenemos una probabilidad, entonces lo referimos con 1.36, y lo dividimos igual que 0.0278, que es igual a 2.78%. Ya sabe, estas son las veces que una probabilidad aparece en la otra. Aquí estamos pidiendo la A intersección B, solo es una vez. Aquí también la A intersección C, también, vamos a ver, no sé, es esta. 1, 1, no, 2, 2 tampoco, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 6, 6 también. 6, 6. Lo mismo, ponemos 1 entre 36, que es el total, y nos va a dar el mismo resultado, 2.78%. ¿Ok? Aquí, la probabilidad de B intersección C, lo mismo. Checamos que estas tengan el 1, 3. Aquí es 2, 2, 2, 2. 6, 9, 3, 9, 3, 5 tampoco. 4, 4 si hay. Y 6, 6. Entonces, aquí son 3. 1, 2, 3. Todo se multiplica por 100 para que lo tengamos en porcentaje de resultado. Y ahora en esta parte de la probabilidad A unión B, a diferencia de los sucesos excluyentes, aquí lo que se va a hacer es restar el número
era estar el número que se, ¿cómo se llama? Que ya se hizo dos veces en la probabilidad. Por ejemplo, aquí primero sumas, que es probabilidad A más probabilidad B menos tu probabilidad de A intersección B, que es igual, y ya sacas la probabilidad A, que es esta que te dio 3.36, más tu probabilidad B, que es 9.36, menos tu probabilidad A intersección B, que es de este resultado 1.36. Utilizamos mejor la factorización que los, con estos números para que este resultado sea más exacto. Entonces lo sumamos y restamos y nos da 0.3056, que es igual a 30.56%. Y lo mismo hacemos con las otras. A con C, la probabilidad A, que sigue siendo también 3.36, más tu probabilidad C, que viene siendo 6.36, menos tu intersección AC, que es 1.36, que es igual a 2 novenos, que es igual a 0.2223. Ese nos da un 22.23%. Y este es lo mismo. Sacamos la probabilidad, la suma, 9.36. La C es 6.36. Menos la intersección de C, que es 3.36. Nos arroja un resultado de un tercio, que es igual a 0.34%, que es igual a 33.34%. ¿Okay? Y así sacamos esta parte de no excluyentes, en las que puede arrojar dos resultados. Y espero lo hayan entendido. Gracias. Es probabilidad con sucesos independientes, los cuales los tenemos de dos formas, con reposición y sin reposición. El siguiente experimento es con reposición. Tenemos en una urna 18 bolitas divididas de la siguiente manera: 5 bolitas azules, 4 bolitas rojas, 3 verdes y 6 negras. Aquí lo tenemos demostrado en nuestro espacio muestral, ¿sí? Que son las 18 bolitas. Y aquí está lo que es el experimento. Vamos a empezar con sacar dos bolitas azules. Las bolitas azules son, esta sería la fórmula: la probabilidad de A, que es igual a 5 bolitas azules de 18 posibles. La probabilidad de B, que es lo mismo. ¿Sí? De la siguiente manera se podría demostrar ahora en la fórmula para demostrar la probabilidad de cada una de ellas de ser elegidas, que sería la probabilidad de A con intersección de B es igual a la probabilidad A por probabilidad de B, lo que tenemos representado aquí, que sería 5 de 18 por 5 de 18, a lo que tenemos 25/18. ¿Ok? El resultado de esta división nos daría 0.77 y 2, que multiplicado por 100
nos da el 7.72%. Que tenemos un 7.72% de sacar una bolita azul. La siguiente fórmula es para la de las bolitas rojas. Tenemos lo que son en la fórmula, la probabilidad de A es 4 bolitas rojas, 4 de 18. Y la probabilidad de B es igual 4 de 18. En este caso, igual que en este, nuestro espacio muestral sigue siendo igual porque es con reposición. Cada vez que sacamos una bolita, se vuelve a regresar. ¿Sí? Así que en este caso, como en este, nuestro espacio muestral sigue siendo igual. Representando esto en este tipo de fórmula, sería lo mismo que es la probabilidad de A, lo multiplicamos por probabilidad de B. ¿Sí? En este caso es 4, 18 avos por 4, 18 avos. Al hacer la división, nos da lo que es 0.0493, que es igual al 4.93% de probabilidad que tenemos de sacar bolitas rojas. ¿Sí? En esta se disminuye un poco porque también las bolitas rojas son menos. El siguiente ejemplo sería, por ejemplo, sacar una bolita negra y una azul. En ese caso, la probabilidad de A, pondríamos que es la bolita negra, que es 6 opciones de 18, y la probabilidad de B, que sería el del azul, que tenemos 5 entre 18. Se representa con la fórmula de nuevo, que sería la probabilidad de A por la probabilidad de B, nos da lo siguiente, que dividido nos da 0.925, que en porcentaje es 9.25% de sacar una bolita negra o una azul. ¿Sí? Estos son los ejemplos de hacer una probabilidad de sucesos independientes con reposición, porque siempre mantenemos la misma base de nuestro espacio muestral. El siguiente ejemplo ahora es sin reposición. ¿Sí? Iniciamos por el primer experimento, que es el de dos bolitas azules. Tenemos nuestra probabilidad A, que son las 5 bolitas azules, con nuestra espacio muestral, que es 18. El siguiente ya nos indica por qué es sin reposición, en la cual nos indica que el experimento B no puede seguir si antes haberse hecho el experimento A. O sea que no podemos hacer el experimento B sin antes haber retirado una de las bolitas azules. Así que se pondría ahora 4, porque ya retiramos una bolita azul, y nuestro espacio muestral igual disminuye una bolita. Esto ya sería, multiplicamos, entonces hacemos la división y nos da la cantidad de 0.0653, que en porcentaje nos da 6.53%. ¿Sí? En este caso, ya les demostramos por qué es sin reposición y nuestra base del espacio muestral disminuye. El siguiente ejemplo, que sería el de las dos bolitas rojas, pues sería de la siguiente manera. Nuestra fórmula de la PA son nuestras bolitas rojas que tenemos, son 3. Nuestra base del espacio muestral vuelve a ser 18 porque es otro experimento. ¿Sí?
Ahora lo multiplicamos por nuestro segundo experimento. Otra vez les comento, no puede pasar la probabilidad B sin antes la A. Así que acá disminuye. Ahora son dos bolitas rojas. Y nuestro espacio muestral ahora es 17 de nuevo. ¿Sí? Acá podemos ver cómo disminuye la bolita que se retiró. Si hacemos la multiplicación, tenemos 3 por 2, 6 y 306. Al hacer la división, nos da 0.0392. Que con el porcentaje es un 3.92% de sacar una bolita roja. El siguiente experimento es sacar la bolita roja y la verde. Así que ponemos nuestra misma fórmula, la probabilidad de A, que es nuestra bolita roja, que tenemos 4 opciones de 18. Luego iría nuestra probabilidad de B, que tenemos 3 de 17. En este caso, como estamos hablando de dos colores diferentes, quedan la misma cantidad de bolitas que teníamos de cada uno de los colores. El único que cambia es la base muestral de la 2, ¿sí? De lo que es la probabilidad de. Si hacemos esta multiplicación, nos da la siguiente cantidad. ¿Sí? Al hacer la división, tenemos 0.0392, que al sacarlo en porcentaje es 3.92%. ¿Okay? En esta que hicimos ahorita, resulta lo mismo en la espacio muestral. Las bolitas quedan de la misma cantidad porque son dos colores diferentes. Una vez que terminamos la de sin reposición y con reposición, podemos ver claramente cómo hay una diferencia en los porcentajes. Cuando tenemos la opción de sin reposición, el porcentaje es menor porque las bolitas se van retirando de la urna. En cambio, cuando es con reposición, la urna sigue teniendo la misma cantidad de bolitas, que son 18. Y en este caso, pues dependiendo de cada uno de los experimentos, las bolitas disminuyen y por lo tanto nuestras probabilidades disminuyen junto con ellas. Es todo.